comprenderlo. ¿Qué onda, chavos? Hola, Andy. Lalo. Mitch. Bueno, pues, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra tercera clase de karate para no karatecas, aquí en el colectivo de DW. Y pues qué bueno que se están conectando, que están viendo el video. Si tienen espacio, hagan la clase. Y es lo único que necesitan, espacio y ganas. Entonces, pues vamos a empezar. Listo, saludamos. Rey, onegáis más. Separe las piernas, vamos a hacer estiramiento, manos en la cintura. Moviendo su cabeza y su cuello arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oídos a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volteando a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En redondo del lado derecho y del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos a los hombros, hombros al frente en redondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los brazos arriba y abajo, el derecho y el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora hacia el frente alternando igual derecho e izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vamos hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos en la cintura, su cadera en redondo, grande el círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Siga con las manos en la cintura. Piernas bien estiradas, que no se doblen las rodillas. Déjame acomodar mi cámara para que me alcance a ver. Que no se doblen las rodillas, piernas bien estiradas. Se agacha, toca la punta de los pies. 1, 2, 3 y regreso. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, mueva las piernas, listo, vamos a estirar los brazos al frente, sentadilla, tres flexiones abajo, muchachos, estire bien, abajo, cuento, y chinizan, y regreso estirando bien las piernas, 1, 1, 2, 3, y regreso, 2, 1, 2, 3, 3, caliente bien, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 1, 2, 3, regreso, 7, 1, 2, 3, última, 8, 1, 2, 3, muy bien, separe su compás, separe, separe, separe lo más que pueda, separe un poquito más, ahí está. Siga con las manos en la cintura. Ahora, nos vamos a agachar, vamos a tocar la punta de los pies, igual. 1, 2, 3 y regreso. 1, 1, 2, 3, 2, bajo. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, junte las piernas, listos, a discreción, ponga su guardia, la pierna derecha atrás, vamos a levantar nada más la pierna derecha, la rodilla y la pierna recta,
Levanto rodilla, apoyo y levanto la pierna recta. Listos. Nada más la derecha. Rodilla, apoye, levanto recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos, izquierda para atrás. Misma idea, muchachos. Igual, rodilla, apoyo, recta. Va, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, mueve las piernas. ¿Cómo vamos? Ya se están conectando más. Gracias, muchachos. Vayan siguiendo la clase. Listo, seguimos. Muy bien, regresamos a guardia. Y ahora sí, ya no levantamos la rodilla, levantamos las dos piernas rectas. Levanto derecha, levanto izquierda. Este paso, muchachos, en el que apoyo y hago el cambio, la transición, es importante para que no se me atore con los pies y tenga más facilidad, tenga mayor velocidad al hacerlo. Entonces, uno, apoyo, cambio, apoyo, cambio, apoyo, cambio, apoyo, cambio. ¡Listos! Guardia. Va, piernas rectas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien, listos. Respire. Super. Achiquidachi. Vamos a pasar a la técnica. Atentos. Recuerde que clases anteriores, la clase pasada, hace 8 días y hace 15 días atrás, estuvimos revisando las defensas. Entonces, vamos a hacer ahorita una combinación de dos defensas en la posición Senkun Sudachi, que es el paso largo. Les recuerdo los nombres de las posiciones, de los ataques, de las defensas, de las patadas, están en japonés. Conforme usted se va familiarizando, pues va recordando los nombres con facilidad. Ahorita nada más váyame siguiendo, yo le voy diciendo los nombres. Es como hace ratito que conté en japonés, cuando se les da clase en específico, en particular a los niños, se les pide que cuenten en japonés, evidentemente se les va enseñando. Y eso hace que a ellos, pues, se aprendan los números y vayan, pues, guardando la información. Ahorita vamos a revisar los números en japonés, antes de terminar la clase. Vamos a aprenderlos del 1 al 10, que es, lo importante, porque del 11 al 20 y del 20 al 30... ya nada más es ir acomodando los números del 1 al 10, pero ya con los otros números. O sea, no es tan complicado, pero sí hay que aprenderse bien del 1 al 10. ¡Listos! Achikidachi, entonces, posición de alerta. Recuerde, el achikidachi le va a funcionar para vista periférica, hacia el frente, hacia los lados, y de espaldas, igual, para que usted se alcance a quitar. Bueno, pierna derecha atrás, posición Senkun Sudachi. Recuerde, dos defensas. Defensa Gedan Barai para las piernas. Aquí quito golpe para las piernas. Y defensa Yodan para la cabeza. Aquí. Este es el que vamos a hacer hoy. Defensa, doble defensa. Defensa Gedan, defensa Yodan. Listo. Recuerde que marcar el Kiai fuerte. Pierna derecha atrás en Kun Sudachi. Doble defensa. Ahí está. Paso al frente y cambiamos la defensa. Junto. Cambio, uno, y regreso atrás con defensa Gedan Barai, o sea, nada más para la pierna.
Dos, ahí está. Entonces, uno, dos al frente y regreso atrás con defensa, nada más para la pierna. Paso al frente, doble defensa, paso atrás, defensa queda, nada más. ¿Listos? Va, uno, junto, cubro y regreso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Now te paso atrás, paso al frente, chidachi. Muy bien, respiré. Listos, ¿cómo vamos? Bien. Listo, Andrea. Listo. Vamos a volver a separar las piernas. Ahora ya un poquito más. Poquito más, poquito más, poquito más. Ahí está. Apoyamos las palmas de las manos en el piso. Y este ejercicio, muchachos, se llama planchas. Nosotros lo conocemos como planchas. Hay que doblar los brazos y el pecho roza el piso. Abajo y regreso. También puede hacer, lo puedes hacer con columpio, que es al frente y regreso, ahí abajo. Vamos a trabajar el pecho, los brazos, la espalda. ¡Listos! ¡Planchas! ¡Dale! Uno, abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien, junte las piernas. Aquí abajo, aquí abajo. Listo, mantenga aquí abajo. Posición de cuclillas, muchachos. Respire. Me voy a acercar, pues no me alcanza a ver. Ahí está. Nos vamos a mantener aquí. Separe las piernas a lo ancho de los hombros. No junte tanto los pies porque no va a tener equilibrio. Separe las piernas a lo ancho de los hombros. Ahí está. Espalda recta. Listos. Aquí vamos a golpear. Puño derecho en la cintura. Brazo izquierdo al frente. Suki, muchachos. Listos. Uno. Mantenga el equilibrio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, ¡ayo! Mantenga, mantenga, 10 más, ¿con qué hay en cada uno? 1, ¡ayo! 2, ¡ayo! 3, ¡ayo! 4, ¡ayo! 5, ¡ayo! 6, ¡ayo! 7, ¡ayo! 8, ¡ayo! 9, ¡ayo! 10, ¡ayo! Muy bien, despacio, póngase de pie, junte los pies. Junte las plantas, junte las puntas, manos en las rodillas. Rodillas adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. ¿Cómo vamos? Listos. Ahora, vamos a... Atento aquí las... Pues todos, en realidad todos, las niñas, ojo, vamos a utilizar nuestra mano. Les voy a enseñar un ataque para que usted se pueda defender utilizando las manos. Bueno, uno, dos, tres dedos. Pulgar, índice y dedo medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí. Como si fuera el pico de un gallo, de una gallina. Ahí, ahora, este golpe, muchachos, se llama Keiko. Como tal, es un piquete. Y este puede ir a los ojos, pum pum, a la tráquea, a la garganta, o a la boca del estómago. Ahí, hay que juntar los dedos, hay que presionarlos con fuerza. Los tres, recuerde, pulgar, índice
y medio, los tres aquí juntos, y ahí pega. Entonces, vamos a utilizar este golpe. Recuerde, puede ir a los ojos directamente, a la garganta o a la boca del estómago. Achikidachi, posición de alerta. Pierna derecha atrás en Kung Sudachi Gedanbarai. ¡Kamaite! ¡Vivo! Paso al frente Keiko. Recuerde, tres dedos. Pego, uno. Paso atrás, igual los tres dedos. Dos. El otro puño siempre va en la cintura. ¡Listos! Con fuerza, muchachos. Va, uno. Pego. Pego. Dos. Pego. Pego. Tres. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Qué hay en el segundo? Diez. ¡Vivo! Naute, paso atrás. Paso al frente. Muy bien. Lo importante de este golpe, muchachos, es que lo puede usted sacar en una distancia muy cortita. O sea, no hay necesidad de que tenga tanto espacio. Una distancia muy pequeña. Junte bien los dedos y déjelo ir. Recuerde, a los ojos, a la garganta o a la boca del estómago. Pero pues es bien efectivo para los ojos. Distancia corta, dedos juntos, pego. Listo, vamos a seguir con una serie de abdomen. ¿Cómo vamos? Va. Entonces, costados boca arriba. Recuerde, usted puede hacer las abdominales tradicionales con las piernas estiradas. Yo voy a flexionar las rodillas y el pecho, cuando yo me levante, tiene que tocar las rodillas. Listo, vamos a hacer hoy 3 series de 30. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Respire. Listos. Vamos a ver un ataque más. Recuerde, para todos, porque el karate es para todos, no encuentra definición, muchachos, ni de género, ni de edad, ni de nada. Entonces, estos son principios básicos para seguir, para iniciar con la defensa personal. Es necesario que usted recuerde que en todo momento usted va a poder utilizar cualquier parte de su cuerpo con huesos. Me refiero a la frente, sí, la frente pega. Me refiero a los puños, los nudillos, los falanges, la muñeca, esto también pega. El talón de la mano también pega. Tenemos ataques con manos abiertas, con puño cerrado. Sigo con los brazos, antebrazo, el codo también pega. Las rodillas, las espinillas, el empeine. Entonces usted tendría que estar atento en alguna situación de riesgo. Evidentemente, pues no queremos que a nadie nos pase, pero en el caso de que usted se encuentre en una situación de riesgo, pues que sepa cómo reaccionar. Le repito, el ataque que hicimos hace un ratito, el Keiko, es para una distancia muy corta, o sea, no hay necesidad de tener tanto espacio. Nada más júnteme bien los dedos, las tres uñas de los dedos, y ahí va el piquete a los ojos. Listo. Sí, Sofi, tu marido también sirve como un arma blanca. Entonces, seguimos, muchachos. Listos. Ahora, para el que sigue, vamos a utilizar
las falanges. Este es mi puño. Y si yo lo abro, escondo el pulgar, esta parte también pega y esta parte también duele. Aquí. ¿Ok? Y va directamente a la manzana de Adán. Entonces, achidachi, pierna derecha atrás, en punzudachi, gedan barai, recuerde, ya defendí, ahora contraataco, que a final de cuentas es la idea del karate, muchachos. Paso al frente, estiro, ¿ya lo vio? Ahí. Paso atrás, regreso. ¿Listos? Uno, al frente, atrás. Dos, estírenlos bien, regreso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Fuerte. Now, te paso atrás, paso al frente. Respire, ¿cómo vamos? Listos. Vamos con nuestra primer serie de brazo, dejando atrás las planchas que hicimos hace ratito. Vamos a hacer lagartijas, muchachos. Entonces, cuerpo recto. Listo. Cuerpo recto, espalda derechita y flexiono abajo y arriba. Si usted es damita y me está viendo y está haciendo los ejercicios, la versión fácil de las lagartijas es apoyando las rodillas aquí y nada más doblando los brazos sobre las rodillas y entonces flexiono abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Si se te hace muy difícil, entonces puedes seguir igual con las rodillas apoyadas y nada más trabajando los brazos. ¡Listos! ¡Cuerpo recto! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! También vamos a hacer tres series de 20. ¿Listo? Respire. Va. Vamos para arriba. Uno más. Para que usted se pueda defender en una corta distancia. Y este también aplica para una distancia más larga. ¿Qué vamos a usar? Vea su mano. Vamos a utilizar la mano. Mano abierta. Junto a los dedos. Escondo el pulgar. Esta parte, muchachos. Esta parte. Pega. Ahora, este es buenísimo para tirar al cuello. Aquí, pum, de arriba hacia abajo. Tiene que ir forzosamente de arriba hacia abajo. O para que usted lo pegue en la sien. Una distancia más corta, acomodo la mano y va directamente a la sien, muchachos. Duele, marea y le va a dar el tiempo, la oportunidad de moverse. Se llama Haito. Les voy a dar el nombre en japonés, el nombre del ataque, porque pues, si no se me olvida. Entonces, ya sé que usted no se va a acordar, no es como que diga, le voy a dar un Haito. No, pero es para que, es el nombre técnico, pues. Entonces, recuerde, mano abierta, junto a los dedos, escondo el pulgar, aquí, esto es lo que va a pegar, y siempre tiene que ir de arriba hacia abajo. Recuerde, puede ir al cuello, puede ir a la sien, puede ir a la nuca también. Listo, sachidachi, pierna derecha atrás, en kunsudachi gedamarai. Recuerde, paso largo, defensa para las piernas. Paso al frente, Haito. Uno, paso atrás, Haito. Dos, vuélelo, vuélelo. Listos, uno, dos, tres,
10. ¡Ahí va! Nada, te paso atrás, paso al frente. Respire, ¿cómo vamos? Vamos por la segunda sesión de abdomen. Listos, abdominales, muchachos, abajo. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listos. Llevamos dos, nos falta una. Vamos a seguir con estos ataques. Vamos a ver un par más. Recuerde, estos ataques son precisamente para utilizar en algún, en alguna situación de riesgo. Y pues nada más es bien importante que mantenga el control. Sé que es difícil que mantenga el control. Y si es posible, de ser posible, intentar algo de esto. Si no, pues esperar a ver cómo se maneja la situación. Bueno, antes de eso, vamos a hacer la segunda sesión de brazo, lagartijas, muchachos, muchachas. Listos, listas. Cuerpo recto, ya sabe. Si se le dificulta, puede apoyar las rodillas. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Flexiones. Siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Listos. Dale, vamos para arriba. Muy bien. El que sigue, muchachos. Se los dije, puño, dedos, falanges, nudillos. Vamos con el antebrazo. El antebrazo, muchachos, este también. Tiene que salir desde la cintura. Y esto es lo que va a golpear. Usted puede tirarlo al abdomen. Se saca el aire. Tirarlo al pecho. También usted puede agarrar a alguien del cabello y reventar la cabeza aquí y va para acá. Ese es el punto del chiyate. Se llama chiyate, el nombre en japonés es ese, chiyate, significa antebrazo. Listo, muchachos, chiyate entonces. Achikidachi, pierna derecha atrás en kunsudachi de Damarai. Regresamos a posición inicial. Listos. Pierna derecha atrás en kunsuda chigeda marai. Kamaite. ¡Iba! Paso al frente, chillate con fuerza. Listos, empuje fuerte. Uno. Empujo, pego, regreso. Dos. Listos, en un tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, fuerte, ahí va. Nada, te paso atrás, paso al frente, listo, respire. Bueno, vamos a hacer un resumen súper rápido. Iniciamos con el Keiko. Recuerde, tres dedos, uno, dos, tres. Piquete de ojos a la garganta o a la boca del estómago. Segundo, falanges, puño cerrado. Estire los dedos aquí a la mitad. Y ese va directamente a la garganta. ¡Pam! Tercero, fue el jaito.
Mano abierta, junto dedos, escondo pulgar. Esto es lo que pega al cuello, a la sien o a la nuca, cualquiera. Acabamos de hacer el chillate. Vamos a hacer nuestra última serie de abdomen, nuestra última serie de brazo, de pecho, y vamos con el último golpe a una distancia corta utilizando el codo. ¿Listo, muchachos? Abajo, posición de abdominales. Últimas 30, chele. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Respire. Listos. Última serie de brazos, muchachos. Lagartijas, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Respiré. Sale, vámonos para arriba. Vamos con el último ataque para una distancia cerca. Listos. Ahora, ataque con el codo, muchachos. Va a la barbilla, de abajo hacia arriba. Va el codo. Aparte de pegar, también se puede enterrar. O sea, usted no tendría que agotar los recursos. Entonces, pego hacia arriba el codo, empujo. El golpe que vamos a hacer ahorita va de abajo hacia arriba y va a la barbilla. Se llama empi. Empi en japonés significa codo. Listo. Achidachi. Pierna derecha atrás en kunsudachi gedanbarai. Regresamos a posición. Listos. Derecha atrás en kunsudachi gedanbarai. Kamaite. ¡Ahí va! Recuerde, de abajo hacia arriba. Como si le estuviera usted mentando la madre a alguien, muchachos. Pero tiene que pegar. Entonces, de abajo hacia arriba, detengo. De abajo hacia arriba, detengo. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, fuerte, ¡ayuda! Nada, usted paso atrás, paso al frente, muy bien, respire, listos, saludos Melody, gracias. Bueno, muchachos, súper rápido, son golpes, recuerde, a una distancia muy corta o a una distancia muy larga. La distancia no es factor para que usted pueda hacer daño. Dedos juntos, 1, 2, 3, piquete de ojos, falanges, aquí. Golpeo con fuerza. Ese fue el segundo. El tercero. El jaito. Recuerde, dedos juntos. Juntos, juntos. Y este sí tiene que ir de arriba hacia abajo. Al cuello. A la sien, a la nuca. Incluso también este puede ser a las costillas. Aquí se pega con fuerza a las costillas. Duele y duele muchísimo. Chillate. Empi. La idea es que usted sepa, como le repito, utilizar
cada parte de su cuerpo, los dedos, los puños, las muñecas, todo, todo, muchachos. Bueno, fue una clase completa. No hubo tanta defensa, si usted se da cuenta hoy, no hubo nada más. El primer básico fue que hicimos la doble defensa, pero de ahí nos fuimos con puros ataques. Como lo dice el nombre de la clase, es karate para no karatecas y defensa personal. La idea, se los comenté en un principio, la primera clase, es que se puedan dar clases personalizadas o en grupo, o igual a un grupo personalizado de defensa personal. Si usted no lo sabía, en la escuela, bueno, en la organización Toshin tenemos a maestros, a senseis, que trabajaron en PGR, cuando era PGR, dando clases de defensa personal a los policías, a los AFIS, cuando eran AFIS, y pues a todo el cuerpo de seguridad. Defensa personal, acondicionamiento físico y también karate. Entonces, la idea con ustedes o con el colectivo o con la comunidad del colectivo DW, pues es esa. Programar alguna clase, evidentemente al aire libre, con todas las medidas de sanidad, para poder empezar a ver algo de la defensa personal, lo más básico, pero si es necesario, por ejemplo, que yo ahorita tuviera algún instructor ayudándome para poderles empezar a enseñar la parte del cuerpo a cuerpo. Es un poquito complicado ahorita por la situación, pero pues nada que no se pueda organizar. Entonces, los invito a que sigan la página de DW, a las transmisiones que hay en la semana con mis compañeros del crew, y en la página de la organización, es Clubes Toshin, así nos encuentran en Facebook, Clubes Toshin México, y pues nada más, ahí estamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que siguieron la clase, a los que estuvieron comentando, a los que estuvieron reaccionando, muchas, muchas gracias. Ahí está por ahí Andrea, a la Miss Cristal, a Melody, a Eli, hola Eli. Y bueno, pues a todos ustedes, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Les recuerdo, no hay necesidad de que usted sea karateca para que tome esta clase. Y pues nada más, nos vemos el siguiente lunes. Les recuerdo, las clases son los lunes a las 8 de la noche, en vivo por la página de DW en Facebook. Listo, muchachos, nos damos las gracias. Arigato gozaimasu. Tomo arigato. Ah, y vamos a ver los números. Se los dejamos para la siguiente clase. Gracias, muchachos. Bye.